Cuando el presidente Danilo Medina asumió la conducción del Estado Dominicano en agosto del 2012, se comprometió a establecer una nueva política exterior como herramienta clave para el desarrollo nacional. En su discurso de toma de posesión, aseguró que durante su mandato la política exterior estaría sustentada en lineamientos como el impulso de la promoción del comercio y la inversión, el apoyo y protección a la diáspora dominicana, el mejoramiento de la formación de los diplomáticos, entre otros. Nuestra política comercial, nuestra política de atracción de inversiones turística y cultural se sentirá en todo el mundo, como prometimos en la campaña electoral. Nuestros recursos humanos en el servicio exterior habrán de convertirse en agentes de oportunidades para todas estas áreas comerciales. Dando cumplimiento a este compromiso, el presidente Danilo Medina puso en marcha la nueva política exterior de nuestro país en el marco de la celebración del primer foro de la diplomacia dominicana, realizado en la Cancillería en enero del 2015. En este escenario, el jefe de Estado delineó ante embajadores y cónsules dominicanos las iniciativas que marcarían el nuevo rumbo de las relaciones internacionales de la República Dominicana con la región y el resto del mundo. Estamos decididos a hacer de nuestras relaciones exteriores un instrumento efectivo para el desarrollo económico, social y cultural de la República Dominicana. Ha llegado el momento de que reactivemos nuestra diplomacia y de que elevemos e impulsemos la imagen del país ante la comunidad internacional, tanto en las relaciones bilaterales como las multilaterales. Esta nueva arquitectura de la diplomacia dominicana está basada en los mandatos de la Constitución y las leyes dominicanas y, de forma especial, en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Su objetivo es conjugar la política exterior con los programas de desarrollo del Estado, de manera que el ejercicio de la diplomacia sea integral, abordando además de lo político, económico, lo cultural y lo social, siempre orientado a defender los intereses y la soberanía de la nación. Como lo instruyó el presidente Medina, con la nueva política exterior hemos puesto a la gente como su centro de atención, promoviendo la defensa de los derechos humanos y el bienestar social. Estamos ante un gran proceso de relanzamiento de la diplomacia dominicana. Este foro pretende ser el escenario anual donde podamos revisar con todos nuestros jefes de misiones diplomáticas y consulares el curso de las relaciones exteriores de la República Dominicana. Como tema de alta prioridad en la nueva política exterior, la gestión de la frontera tiene una mayor atención dentro de los planes y acciones que desarrolla el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este marco, se realizaron diversos encuentros en las provincias fronterizas de Pedernales, Independencia, Montecristi, Elías Piña y Dajabón. Se estableció un espacio de diálogo con las autoridades nacionales y locales con responsabilidades en la frontera y con representantes de la sociedad civil de los diversos municipios. Dentro de esta nueva política exterior, también se ha procurado fortalecer la relación bilateral con la República de Haití, delineando un nuevo enfoque que facilite mayor cooperación y coordinación sobre la base de una agenda común que promocione el desarrollo de ambos pueblos. En tal sentido, mediante la dinamización de la Comisión Mixta Bilateral, se han realizado grandes esfuerzos para establecer diversos acuerdos entre ambos gobiernos y se ha promocionado el diálogo comercial con la participación activa del sector empresarial de ambos países. Por otro lado, en el marco de la ampliación de la reforma migratoria dominicana, el gobierno estableció una estrategia de información y comunicación internacional en la cual la diplomacia dominicana ha jugado un rol estelar, tanto en la protección de imagen país como la defensa de la soberanía nacional. Esta nueva política exterior también ha conllevado un mayor dinamismo y apertura de la República Dominicana en los espacios de integración regional.
Esta proactiva línea de acción ha determinado un rol de primer orden en todos los organismos de los cuales el país forma parte, así como una activa participación en las cumbres y foros internacionales. Esta participación activa garantizó que se ratificara la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de la República Dominicana para el período 2016-2017. Durante dicho período, el país será sede de más de 20 compromisos internacionales, entre ellos tres cumbres de cancilleres y una de jefes de estados y de gobiernos de la CELAC. Por otro lado, se logró en el seno de la Organización de Estados Americanos que se aprobara a unanimidad la asignación de la sede de su 46ª Asamblea General a la República Dominicana para el 2016, con lo cual el país se convertirá en el escenario de la región de mayor concurrencia internacional. Podemos augurar que el 2016 será el año del brillo de la diplomacia dominicana, con un reposicionamiento de la imagen del país ante la comunidad internacional a un nivel nunca visto en la historia de la nación. La nueva política exterior demanda de un cuerpo diplomático y consular con los conocimientos especializados de la actualidad para que el país pueda enfrentar con éxito los desafíos y retos que se presentan en un mundo globalizado. Para la consecución de ese objetivo, el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, Dr. Eduardo Latorre, INESDIC, ha ido avanzando con el Plan de Formación y Capacitación del Servicio Exterior, con una nueva oferta curricular y el establecimiento de una línea editorial. Paralelamente, se están creando las condiciones para que durante el 2016 se lance por primera vez una oferta de formación continuada a distancia, con la cual el personal en el exterior podrá mantenerse actualizado en los temas más novedosos de su quehacer. Con el objetivo de apoyar la promoción del comercio y la inversión en la República Dominicana, en coordinación con la CIRD, se han emprendido una serie de acciones para estrechar los vínculos con el sector empresarial del país y realizar una labor conjunta en beneficio de la nación. En tal sentido, la Cancillería ha ido fortaleciendo su relación con las entidades empresariales, junto a las instituciones gubernamentales del sector, estableciendo mecanismos de diálogo para la coordinación de acciones. Guiados por los preceptos de la Constitución y las leyes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su rol de ente coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emprendió la formulación del primer Plan Nacional de Derechos Humanos en coordinación con más de 30 instituciones oficiales y con participación activa de más de 700 organizaciones de la sociedad civil y el apoyo de diversos organismos internacionales. Con el Plan Nacional de Derechos Humanos, la República Dominicana contará con un nuevo instrumento para continuar el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho instituido en la Constitución. La meta presidencial de la creación del Instituto Dominicano y Dominicanas en el Exterior, INDEX, es hoy una realidad. Como parte de los esfuerzos del presidente Danilo Medina dirigidos a mejorar la calidad de vida y seguridad de los compatriotas que viven fuera del territorio nacional. Hermanos dominicanos que viven en el exterior pueden estar seguros. Yo también seré su presidente y velaré por sus necesidades. Las acciones del INDEX estarán dirigidas a la protección y atención de los dominicanos y dominicanas en el exterior en el marco de la promoción de la identidad nacional, de su cohesión social y de la integración de los mismos a los procesos del desarrollo de la República Dominicana. Para esto, a final del 2015 se establecieron oficinas en las ciudades de San Juan, Puerto Rico y Nueva York. Durante el 2016 se continuará con la apertura de nuevas oficinas en ciudades como Madrid, Panamá, Boston, entre otras. Para que la nueva política exterior sea efectiva y sostenible a largo plazo, es indispensable la reforma y modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Para esto, desde enero del 2015 se han emprendido los siguientes procesos de fortalecimiento institucional: nuevo sistema de recursos humanos y de carrera diplomática, modernización del sistema de gestión financiera, establecimiento del sistema de planificación, monitoreo y evaluación, reforma del sistema de servicio consular, remodelación y adecuación de las instalaciones de la Cancillería, entre otros. Partimos del principio de que toda política pública competitiva, para que sea realmente efectiva, requiere de una institución igualmente competitiva que la lleve a cabo. El cumplimiento de todas las metas presidenciales en materia de política exterior refleja el firme compromiso del presidente Danilo Medina por transformar la diplomacia dominicana y convertirla en un instrumento efectivo para el desarrollo social, económico y cultural de nuestro país. La tarea ahora es consolidar lo logrado y seguir trabajando de manera entusiasta y proactiva para la grandeza de la nación y la prosperidad de nuestra gente. Ministerio de Relaciones Exteriores.